es el derecho a que cada persona tiene el poder de controlar qué información se está utilizando de él, con qué finalidad, poder pedir la aplicación de los principios de garantía de este derecho a la Agencia Española de Protección de Datos y poder tener precisamente un control sobre ellos. Todos, por ejemplo, datos que a lo mejor no pueden, en circunstancias normales, por ejemplo, el dato de contacto podría no ser esencial. Imaginémonos un caso de una mujer víctima de violencia de género, donde ya nos ha pasado que en unas subvenciones de una comunidad autónoma se identificó la localidad donde estaba esa mujer residiendo. Cualquier dato, según quién lo utilice y para qué finalidad, puede acabar afectando de manera importante a la vida de una persona. Y ya no hablamos, por ejemplo, de los datos de carácter sexual. Pues es una auténtica barbaridad. No tienes nada que esconder, pero si a todos nos pusieran públicamente, ¿no?, nuestras navegaciones, nuestras conversaciones más personales, nuestros vídeos, nuestras imágenes, seguramente nos podrían sonrojar, pero es que además te pueden hacer un perfilado ideológico, un perfilado religioso, un perfilado político, y eso ya es mucho más grave, ¿no? Es lo mismo que decir, no tengo nada que opinar porque tengo la libertad de expresión garantizada. Pues te pueden, evidentemente, te pueden desde publicar imágenes en redes sociales con las fotos maravillosas de tus vacaciones, que ya estás diciendo a posibles ladrones que has dejado la casa vacía, hasta atentados a tu núcleo más esencial de la intimidad, ¿no? O incluso, también estamos viendo mucho en la agencia, estafas bancarias. Detrás de esas cláusulas, de esos consentimientos, está la garantía del derecho fundamental, afortunadamente vivimos en democracia, que más nos jugamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, detrás de todo ese papel es la garantía a tu libertad individual, a que no te puedan perfilar, a que tus intimidades, que ahora mismo están mucho más expuestas en el mundo digital que en el mundo personal, porque tú cierras la llave de tu casa y tu intimidad física en principio está garantizada, ¿no? Pero no puedes cerrar la llave digital. Entonces, esa vulnerabilidad es todo lo que está detrás de protección de datos. España ha sido pionera desde hace casi 30 años en garantizar el derecho fundamental a la protección de datos. En Europa tenemos y hemos tenido un rol súper activo. Conseguimos que se garantizara un derecho tan importante como el derecho al olvido, que ha beneficiado a más de 500.000 europeos, y eso fue gracias a una iniciativa de la Agencia Española. Pues está acompañando con muchísima flexibilidad, con muchísimo respeto, con todo el acompañamiento que estamos pudiendo a los funcionarios del país, porque cuando estamos hablando de este derecho que es fundamental, en un país en guerra no se ataca solo a nivel físico, se ataca también a nivel de ciberseguridad y a nivel logístico de la información del dato. Y te voy a poner un ejemplo. En Afganistán, cuando llegaron otra vez los talibanes al poder, precisamente con ese tratamiento masivo de datos, de las manifestaciones que habían hecho las mujeres y las bases de datos que existían, se ha utilizado para mermar los derechos y las libertades fundamentales, incluso encarcelar o torturar a personas, ¿no? Entonces, la protección de los datos, más que nunca, es esencial en un país en guerra.